Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o tal vez en la portada del video, hoy les traigo este tutorial de maquillaje, que es un maquillaje para principiantes, es muy social y aunque ustedes lo vean un poquito elaborado, les prometo que es súper fácil de realizar. Ya me habían pedido ustedes maquillajes con esos pop de color, pero que sea un maquillaje muy social, muy usable, y me habían dejado saber que ustedes no saben cómo combinar esos colores para estos tipos de maquillajes. Así que aquí les traigo esta opción que espero que les vaya a gustar muchísimo. Yo sé que el maquillaje, chicas, se puede utilizar de mil maneras y ustedes tienen la opción de cambiarle los colores que ustedes prefieran, solamente siguiendo la misma técnica que yo hice para que ustedes tengan este resultado. Y pues bueno, chicas, antes de comenzar también con el video, las invito a que se suscriban al canal y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, también antes de que se vayan, chicas, no olviden también seguirme por mis redes sociales, que aquí en la cajita de información les voy a estar dejando todos los links para que vayan y me sigan también por allá. Y ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo desde 0 a 100, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno, con lo primero que vamos a comenzar es con nuestro rostro, así que vamos a prepararlo, a poner nuestra cremita hidratante o humectante. En este caso, chicas, yo estuve utilizando la Pond's, tengo un barril así chiquito porque la quería calar, quería ver qué tal, si me gustaba o no me gustaba, y la verdad que me encanta. O sea, ya me la apliqué, la piel se siente súper hidratante, me gusta, no sé, como que aporta bastante hidratación y al mismo tiempo me humecta la piel. Recuerden que estos son dos cosas muy diferentes, lo que es hidratación y humectación. Así que, chicas, depende de cómo ustedes tengan la piel, es lo que van a estar aplicándose, ¿ok? Ahora, vamos a pasar con un primer, ya sea para la textura o poros abiertos que tengamos. Entonces, en este caso, yo voy a estar utilizando el Touch In Soul, que es esta marca que me encanta bastante. Este es el pomito. Voy a tomar una pequeña cantidad y lo voy a poner en las partes donde tengo los poros un poco más dilatados, que por lo regular es en esta zona de aquí, y lo llevo parte de mi nariz, ¿ok? Y con mi dedo lo voy a empezar a difuminar. Ok, ahora sí vamos a pasar con la base de maquillaje de su preferencia. En este caso yo voy a estar utilizando la de L'Oreal. Y esta, chicas, es mate. Yo sé que mi piel ahorita está un poquito seca por todo esto del cambio del clima, pero yo para eso, antes de poner una base mate, estuve preparando muy bien mi rostro, hidratándola, humectándola. Ustedes pudieron ver que utilicé la cremita Pond's, que esto siento que me aporta las dos cosas. Y la verdad que siento que mi piel trabaja súper bien con las bases mate cuando utilizo esta cremita. Ahora, esta base, chicas, es en el tono 104. Entonces es la que voy a estar utilizando para este maquillaje. La verdad que es una base súper buena, muy económica y tiene muy muy buena cobertura. Lo que me gusta que a pesar de que tiene muy buena cobertura, es una base súper ligerita. Ahora voy a pasar a difuminar esta base de maquillaje con esta brochita que es de la marca de e.l.f., que también es una marca súper económica, y sus broches, chicas, son muy muy buenas y muy muy económicas. De hecho, esta brochita creo que tiene el costo de $3, ¿pueden creerlo? $3 solamente, y funcionan súper bien. Esta por mucho tiempo y todavía sigue siendo mi favorita porque me encanta cómo trabaja las bases de maquillaje. Así que me voy a asegurar de difuminarla muy muy bien sobre todo mi rostro. Ustedes pueden utilizar una brocha o una esponjita, depende de su preferencia cuál es la que ustedes quieran utilizar. Ya una vez difuminada nuestra base de maquillaje, vean qué bonita se ve la base de maquillaje, me encanta, chicas, se ve súper linda y sigue siendo súper súper ligerita a pesar de que si tú le quieres dar una segunda capa. Ahora vamos a pasar a darle un poco de luz y también al mismo tiempo podemos cubrir la parte de las ojeras si es que tenemos ojeras. Entonces, para eso voy a estar utilizando un corrector y voy a estar utilizando este corrector que es la marca de Elia Girl, y el tono que yo utilizo es el tono Porcelain. Este corrector, chicas, es de cobertura muy muy buena y la verdad que son súper económicos también estos correctores. Así que voy a tomar, una pequeña cantidad, pero se me salió mucho producto, pero de todos modos vamos a ponerlo y lo voy a poner debajo de mis ojos en esta dirección, porque el corrector claro es lo que nos va a dar luz a nuestro rostro.
a nuestra mirada, que se vea más despierta, que no se vea cansada y también al mismo tiempo cubrir ojeras. Ahora, para difuminar mi corrector, voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca de ColourPop, que está la verdad súper bonita. Muy muy linda que está esta colección de brochas, me encantaron bastante, los cabellitos son súper suavecitos. Tenemos código de descuento para ColourPop, se los voy a estar dejando aquí en pantallita, o si no ya saben que en la cajita de información también van a estar todos los códigos de descuentos de las marcas que ustedes prefieran, si es que tenemos un código. Y bueno, a toquecitos empiezo a difuminar este corrector muy muy bien y lo voy a llevar sobre mi párpado móvil, lo que me vaya quedando. Y vean qué bonito se difumina el corrector, es súper bueno chicas, muy muy bueno. Qué suavecita está la brocha, me encantan, me encantaron bastante. Entonces lo que voy a estar haciendo, voy a estar tomando esta barrita que es de la marca de NYX y el tono es el tono caramelo. Así que lo que vamos a empezar a hacer chicas es de donde empieza la parte de mi oreja, la voy a bajar en dimensión como yendo hacia mis labios, pero no la voy a bajar hasta acá, solamente la voy a estar dejando a la mitad. Así que vamos a comenzar de esta manera. Ahí, vean, ahí quedó, ¿ok? Ahí quedó. Hay personas que lo hacen de esta manera como tipo curviado porque quieren que el pómulo se vea más levantado. Aquí todo depende también cómo tú quieres ir trabajando los correctores. Recuerden que el corrector oscuro es la perfilación que le va a dar a tu rostro. Así que tengan mucho cuidado al momento de cómo lo aplican, ¿ok? Entonces voy a hacer lo mismo del lado contrario. Y ahora también lo voy a hacer en mi nariz. No lo hago muy comúnmente en mi nariz porque me gusta que con polvito sea un poco más natural, pero en este caso lo voy a hacer. Y nomás lo voy a estar dejando como aquí un poquito más de la mitad, ¿ok? También aplicaré muy poquito en la parte de la papada, nomás ahí, una línea de este lado y otra de este lado, ¿ok? En la frente también para dar que se vea un poquito más pequeña. Entonces lo que voy a hacer es ponerla de esta manera. Ahora, con una brochita voy a tomar esta que es de la marca de Morphe. Como pueden ver, es de este tipo de brochitas que son muy planitas, son pequeñas. Y con esta, chicas, voy a empezar a difuminar este corrector oscuro. Lo que voy a estar haciendo es difuminarlo de esta manera, como yendo hacia arriba. Para nada lo voy a estar bajando, ni siquiera voy a estar haciendo esto, porque el corrector, chicas, oscuro es el que tenemos que trabajar un poquito con más precisión. Así que vean, a toquecitos lo empiezo como que a subir poco a poquito. Y el tono que ustedes tienen que escoger para el corrector oscuro tiene que ser de 1 a 2 tonos más oscuro que su tonalidad de piel. No se vayan con un tono muy, muy, muy oscuro porque eso se ven como tipo manchones, como si uno estuviera sucio. Entonces lo que queremos es que aporte un poquito de como sombra, pero que también al mismo tiempo se vea un tipo bronceado. Así que por eso les recomiendo que de 1 a 2 tonos está bien que escojan su corrector oscuro. Ahora voy a difuminar la parte baja aquí de la papada y como pueden ver también así a golpecitos lo empiezo a difuminar. No es necesario que llevemos a aplicar tanto corrector porque con lo que nos vaya quedando en la brochita lo vamos a ir difuminando sobre toda esta parte. La nariz la voy a estar difuminando de esta manera y voy a tratar de unirla al principio de mi ceja. O sea, todo eso tiene que ir unido. Por eso les digo que no tienen que poner el corrector muy arriba con donde termina, porque con lo que aplicas al principio difuminándolo, ya con eso está súper bien. Y esta, chicas, lo que vamos a estar haciendo es que se meta súper bien con los cabellitos de nuestra cabeza, para que esto se vea lo más natural que se pueda, ¿ok? Yo sé que hay mucha producción detrás de esto, pero con el maquillaje, chicas, podemos lograr muchas, muchas cosas. Voy a pasar a sellar y voy a estar utilizando un polvo suelto, que este es de la marca de Adara, que este es mi polvo favorito, es mineral, así que no es nada pesado. Y el tono que yo utilizo en este es el Light Beige. Ahora, y lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca de ColourPop también, así que voy a tomar mi polvito por los dos lados. Quito un poco lo que es el exceso y empiezo a sellar primero debajo de mis ojos. Siempre que voy para México, siempre me traigo bastantes polvitos de esos porque es mi favorito, chicas. Súper bueno. ¿Okay? Hay que asegurarnos que todo nuestro rostro quede completamente bien selladito porque esto es lo que nos va a ayudar
que el maquillaje nos dure más tiempo, que el acabado se vea más bonito y que el maquillaje no se nos vaya a ir tan rápido. La forma de que se va es de que como no está sellado, se empieza como que a desvanecer los colores y es ahí cuando ya se empieza a perder como que el maquillaje. Ok, ya una vez sellado ahora sí todo nuestro rostro, vamos a pasar a sellar lo que son los correctores oscuros, porque como también es un producto que es en crema, entonces también se necesita sellar. Ahora, para las que están apenas iniciando en esto del maquillaje, yo les recomiendo, chicas, una paletita así que es completa para sellar tonos claros y tonos oscuros, porque aquí vas a tener todas las tonalidades que necesitas. Esa paleta es de la marca de Elea Colors, es una paleta súper económica y la verdad que es muy buena, así que con esta yo voy a empezar a sellar todos mis tonos oscuros y el tono que yo voy a estar utilizando va a ser este color. Lo voy a tomar con esta brochita que es súper esponjadita, voy a tomar ese tono bronceado y lo único que voy a hacer suavemente es sellar mis correctores oscuros. No necesito aportar más intensidad porque pues ya con el tono oscuro de crema que aplicamos es más que suficiente, solamente me quiero asegurar que esté muy bien selladito. Ok, ahí está ya. Y vamos a pasarnos ahorita, chicas, con los ojos. Ya voy a terminar el rostro ya después de que acabemos con los ojos, porque nos falta el rubor, iluminador, los labios. Así que voy a pasar primero a hacer mis cejas. Lo voy a hacer fuera de cámara para que este video no se haga tan largo. Bueno, chicas, como pueden ver, ya hice mis cejas. El producto que estuve utilizando es este de la marca de NYX, que últimamente me está encantando bastante. Y el tono que yo utilizo es el tono black, pero como pueden ver, o sea, no se ve tan negro. Es por eso que me encantó muchísimo y aparte que la pomadita se trabaja súper bien. Ahora vamos a pasar con los ojos, con nuestra sombra. Y para eso ya apliqué corrector en la parte de mi párpado móvil. Así que chicas, vamos a pasar con la paleta. Y la que voy a estar utilizando en esta ocasión es la Flamingo de la marca Violet Boss, que la verdad está súper bonitas estas paletas y no se diga la sombra, chicas. La fórmula de estas sombras son de las mejores que yo he probado y la verdad que me encantan bastante. Tienen una pigmentación increíble y aparte la fórmula que tienen súper buena. Así que vamos a hacer este maquillaje social pero con color. Y el primer tono que voy a estar utilizando en esta ocasión va a ser, espérenme, ¿cuál de estos dos? Creo que va a ser este primer tono. Lo que me voy a asegurar es de que el corrector no se me haya quebrado, así que antes de aplicar mis sombras me aseguro que esté muy bien difuminado. Y ahora sí vamos a pasar con el primer tono que voy a tomar con esta brochita súper esponjadita de la marca de Morphe M502. Lo que vamos a hacer, chicas, es poner esta sombra sobre toda la parte externa, cuenca, y bajarla hacia este punto de nuestro párpado móvil. Así que me voy a asegurar de aplicarla y al mismo tiempo difuminarla en movimientos circulares de esta manera. No estoy tomando tanto color porque quiero que este maquillaje sea social, con color, pero que no sea tan exagerado como de esos maquillajes tipo Instagram. Así que por eso estoy trabajando la sombra lo más suave que yo pueda, dándole la intensidad que yo prefiero, ¿ok? No necesariamente tienes que aportar las capas que yo estoy tomando porque quiero yo que sea un poquito intenso pero que al mismo tiempo sea un maquillaje agradable para utilizarse. Voy a pasar con otra sombrita y me voy a ir por, déjenme ver, por este tono que es un tono ladrillo. Y este también lo voy a estar aplicando en la V externa de mi ojo, así que empiezo a difuminarlo en movimientos circulares. También lo estoy tomando muy suavemente, mi brocha casi no toca mi piel, chicas, así que por eso queda el maquillaje un poquito más suave, no queda tan marcado los colores. Ok, y aquí ya está también mi segundo color y así es la intensidad que también le quiero dejar. Voy a regresar con la brocha que tomé el primer color. Y lo que voy a hacer es mezclarlos muy bien y también sacarlos sobre la V externa, los dos juntos. Ahora, nos vamos a pasar con otro colorcito. Voy a tomar un tono, quiero como que pop de color también, porque quiero que este maquillaje sea con color. Entonces creo que me voy a ir en esta ocasión por el tono verde, este que está aquí. Vean, aquí solamente es donde voy a aplicar este color. En movimientos circulares empiezo a difuminarlo. No se preocupen si el color mancha la parte del párpado móvil, ahí vamos a estar limpiando, así que no se preocupen. Solamente hay que aportar colorcito en esta parte de aquí.
Bueno, ya una vez que también ya difuminamos este color que aplicamos como nuestra tercera sombra, ahora vamos a pasar a limpiar la parte de nuestro párpado móvil. No voy a estar utilizando corrector, pero lo que sí les quiero recomendar, chicas, que si tienen ustedes una sombra líquida, con eso es más fácil como hacer cortes, porque también ya te está aportando color y la verdad que se ve muy bonito el acabado. Aparte de que estas sombras líquidas son súper fácil de trabajar con ellas, de hecho las puedes utilizar solas y difuminando como un tipo smoky y se ven súper bonitas. Así que yo voy a estar utilizando esta que es de la marca de Wet n Wild y es en un tono, es como en un tono blanquito, pero trae destellos doraditos, se ve súper bonito. Okay, con la misma brochita voy a ir como que haciendo mi corte sobre todo el párpado móvil, ¿ok? Es muy práctico, muy fácil de utilizarlas, la verdad que a mí me gustan mucho. Ya ahorita en el mercado, chicas, hay bastantes sombras líquidas de todas las marcas. Ya tienen sombras líquidas y la verdad que son muy bonitas, como les digo, son muy fáciles de trabajar con ellas. Y también se ven súper bonitas, porque al mismo tiempo que estás haciendo corte, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo la limpieza del párpado móvil, está haciendo un corte y me está aportando color. Entonces ya no necesitas como que poner el corrector, limpiar, sellar, poner color. Ok, chicas, ya lo único que vamos a hacer con este producto es dejar que seque. Tiene que estar completamente seco para que ya puedas como que abrir y cerrar tus ojos. Entonces voy a esperar unos cuantos segunditos en lo que seca. Chicas, voy a tomar una brochita así tipo puntiaguda y voy a irme con la sombra negra. Lo que voy a hacer es darle unos toquecitos sobre las pestañas superiores muy muy delgaditos. Solamente para aportar un poco más de profundidad en esta zona de aquí. Para cuando pongamos la pestaña postiza se pierda con la pestaña natural, ¿ok? Pueden hacerlo con un delineador, pero como pueden ver solamente yo estoy aportando la sombrita y la estoy dejando como de la mitad hacia afuera. No estoy llevando en toda la línea de mis pestañas. Ok, como pueden ver ya apliqué mis pestañas postizas, estoy utilizando estas de mi línea, que estas son en el estilo Carlota, la verdad que me encantan muchísimo, siento que van perfectas para cualquier look de ojos. Y pues bueno, ahora regresando con el primer colorcito, bueno, no primero, el segundo color que tomamos, voy a tomarla nuevamente y ese mismo color lo voy a poner un poco debajo de mis pestañas inferiores, que esté muy muy bien difuminado. Bueno, chicas, ya puse un poquito de sombra negra en la parte externa de mis pestañas inferiores y también agregué ya mi máscara de pestañas. Ahora voy a regresar con la paletita y voy a tomar esta sombra amarillita satinada con una brochita súper, súper finita y lo que voy a hacer es ponerla en el punto del lagrimal para aportar un poco más de luz a nuestros ojos, ¿ok? La brochita que estoy utilizando para este paso es de la marca de Makeup Geek. Bueno, ahora sí, ya regresando al rostro, voy a pasar a tomar un poco de ruborcito para aportar un poco más de color a nuestro rostro. Y voy a estar utilizando este, chicas, que es de la marca de L.A. Girl, que es uno de mis favoritos. Me encanta muchísimo la tonalidad, es como un tono duraznito. Lo voy a tomar con la misma brocha que tomé el bronceador y voy a empezar a aplicarlo de esta manera a golpecitos. ¿Sí? Un poquito en la poquita de la nariz, aquí y listo. Ahora sí, vamos a pasar con el iluminador y voy a estar utilizando este, déjenme agarrar una brochita. Okay. Voy a estar utilizando este, chicas, que es de la marca también de L.A. Girl y este es en un tono champagne, que es un iluminador precioso. O sea, tiene una pigmentación súper buena, voy a tomar muy poquito. Y lo voy a poner en los puntos altos de mi rostro. Miren qué hermoso está. ¡Wow! Ahora sí, vamos a pasar con los labios. Y voy a estar utilizando este labial líquido mate que es de la marca de Tarte. Y la verdad no sé cuál color utilizar. Siento que cualquier tonalidad de labios podía ir con este maquillaje. Así que me fui por este colorcito. Y pues bueno, mis hermosas, ya veamos el resultado final de este maquillaje. La verdad que estoy encantada con el resultado, me gustó muchísimo. Siento que es un maquillaje muy agradable, muy social, con esos pop de color. Yo sé que muchas veces no nos atrevemos a utilizar los colores porque no sabemos de qué manera poder combinarlos, cómo utilizarlos, que no sea de una manera muy exagerada, muy dramática. Y la verdad que esta opción me encantó muchísimo. Es un maquillaje muy, muy social para cualquier tipo de evento y lo mejor de todo que es muy fácil de recrear
ustedes tienen la opción de cambiarle los colores, ponerle más color o depende cómo les guste a ustedes, pero la verdad que me encantó muchísimo el resultado. Espero que a todos ustedes también les haya gustado bastante y pues bueno chicas, para todas las que estén interesadas en alguno de los productos, les voy a estar dejando la lista en la cajita de información como siempre, así que si quieren revisar alguno de los productos, ya saben que en la cajita de información, al igual si tengo cupones para marcas, también se los voy a estar dejando ahí. Y pues bueno, mis chicas, antes de que se vayan, no olviden también dejarme sus deditos arriba, sus comentarios aquí en la parte de abajo, sugerencias, qué otros videos les gustaría ver, otros maquillajes. Quisiera yo saber todo lo que ustedes quieren ver para yo complacerlas. Y también, chicas, no se les olvide compartir este video en sus redes sociales. Ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo y les agradezco todo su apoyo. Y pues bueno, ahora sí, antes de que se vayan también, no olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video. Bye.